Te invitamos a conocer el Compo Commander de TT Esports. Este incluye un teclado gamer retroiluminado con un diseño único y bordes en metal, además de un mouse retroiluminado y con dos botones laterales perfecto para videojuegos. Para más información, visita el link que se encuentra en la descripción de este video. ¿Qué tal, Invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición porque hoy, Invocadores, tenemos el Match of the Day, la final, el de la MSI entre. Caceta y RNG y atención que la acción comenzaba con todo sobre pino que intentaba un robo de la mejor azul del equipo chino pero le salía muy mal y finalmente la primera sangre se la va a llevar Ledmi el carrilero superior con su home. ahora la acción la lleva BDD contra contra Sayu Su se va a mandar bajo la torre lo que es y del le sale el Conquistador y finalmente consigue escapar con lo justo todo el poder de Sirelia para poder mitigar las opciones del equipo chino. Atención, porque ahora el ganqueo va a ser con todo por parte de los coreanos. Quieren llevarse al Ledmi. Vamos a ver si llegan los refuerzos. Ahí viene el Sion con todo. Son 4 contra 2. Buenas definitivas por parte de este Brown. Van a llevárselo sin problemas. Y atención que también se van a llevar al Zion. Pinut que se tanquea la torre. Y atención con Pinut que queda mal puesto. Menos mal que el Skarner no quería cuentos. No quería sorpresas. Y decide simplemente salir de esa zona complicada. Atención porque ahora BDD y el duelo nuevamente contra Alzheimer. Uy, pero lo van a agarrar en T4. Viene llegando Melex G, viene llegando todo el mundo. Perdón, nos viene llegando Mink. Ahí está el asesinato. Nada que hacer para la gente de... En caseta que ve como su midlaner cae Ahora el tradeo es por parte de Let Me y Khan Pero vienen llegando los refuerzos por parte de RNG eh, Me parece que lo van a Encerrar a todito A todito al pobre Khan, viene llegando Ming Viene llegando Uzi, y está Hacia el parry, pero no va a servir de mucho Tiene que gastar su destello finalmente Termina cayendo a mano del poderío de este Ezreal. A mano del poderío de todo el fuego que tiene ese real con sus disparos místicos. Hay que como que se comía la pared un poquito ahí. Pero atención que viene el Edmi. viene la definitiva. hoy oh, la pared en seco, gorila perfecto. Tiene que utilizar su ruptura glacial para poder mitigar los refuerzos. Recién vienen llegando por parte de la gente de caseta. Pero un tanto cobardes me parece ahí. Un tanto temerosos. Deciden no pelear, activan los mangos exclusivos para no salir bonito. Stun por parte de la gente de caseta, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había pausa, había pausa, pero la acción continuaba porque... Perseguían desde el mismo instante. Y atención que Carza se quiere meter bajo la torre. El junglero chino que quiere buscar acción. Let me bajo todo también ahí. Buena definitiva de la gana. El primero en caer me parece que va a ser BDD. Sí, eso termina cayendo. Eh, pero finalmente va a ser un uno por uno. Y ahora puede ser un, la ventaja para el equipo chino. Van en busca de Khan. Ahí está el asesinato. Pinota es el último hombre en pie. La chanchita lo hace Juan y que va a terminar cayendo también. 8-4. El marcador RNG. Ahora sí toma ventaja RNG. Ahora sí comienza a dominar esta partida. Y atención, porque van nuevamente, quieren llevarse. Uy, lo suprimen, lo van a exterminar. Sí, ya cayó la Caitlyn, ya cayó Prey. También cae Gorila. Y la gente de caseta no encuentra respuestas ante el empuje, ante la iniciación de Sescarner. Invocadores, ahora la lucha es por el varón. Vamos a ver si es que PDD puede hacer el milagro. Se da la vuelta a todos. Bueno, una buena definitiva. Vamos a ver qué va a pasar. Termina siendo asesinado a manos del ex real de Uzi Pinut que va a intentar el robo me parece Vamos a ver, no, finalmente decide ocupar su Q para salir. No quiere más problemas. Prey en solitario en el carril superior. Le va a llegar Carza con todo. Vamos a ver quién va a ganar este duelo. Conecta el Stun, lo suprime, lo manda para atrás. Viene la ayuda por parte del Edmi, el tirador coreno que quiere, quiere intentar algo más, pero finalmente va a terminar cayendo sin, sin oponer mayor resistencia a manos de el poderío chino. 12-4 el marcador y ahora comienza el empuje hacia las torres. Van con todo, se quieren llevar a la primera. Comienza a bajarle la vida, Khan recibiendo mucho castigo, se mandan con todo la Irelia, se manda con todo BDD, pero finalmente no puede hacer nada, pino también tiene que retroceder la batalla de equipo es larga, el primer asesinato va a caer al Sion, y el segundo el segundo pudo haber sido este, BDD finalmente que termina cayendo a manos de Uzi, e invocadores me parece que la acción comienza a terminar tiran un TP ahí para que el minion tanquee más, Uzi jugando de 10 puntos comienzan a caer las torres la gente de casetas que no puede contra el equipo chino finalmente camba me parece que va a ceder también mira lo que pegan las cus de prey papita papita lo que pegan casi casi se los consiguen llevar el nexo está expuesto y esto va a ser la primera victoria para el equipo de rng us y compañía que se consiguen llevar el primer punto y todavía quedan cuatro en disputa vamos a ver si esta serie va a ser un 3-0 va a ser un 4-1 va a ser un 5-2 eh, perdón, un 5-2, pero mis matemáticas son perfectas. Un 3-2, eh, un 3-1 o va a ser un 3-0. Un, un, un Pueden ser esas tres opciones, finalmente. Y atención invocadores porque comenzamos de inmediato con la segunda partida. Toda la persecución sobre Uzi. Finalmente se lo van a llevar. El primer asesinato va a ser para Prey con su Varus. Perfecta la kill. perfecto el invade. Y desde el minuto 1 la gente de caseta va a comenzar con ventaja en esta partida. Atención quien va subiendo. Adivinen quién va subiendo. Va subiendo Karsa con su Skarner. No se lo banean. Y lo vemos nuevamente. Le mete una ralentización. han complicado. Nivel 2 para este. El Shogat que tiene que correr por su vida. Si conecta la stun está muerto. Buen pilar por parte de let me y me parece que el asesinato ya está servido va a ser el rojo finalmente quien termina ayudando en esa kill va a ser Skarnen quien consiga el asesinato y sin problema la gente de caseta va a quedar uno a uno y atención invocadores porque Pinut va en busca del asesinato, también llegó Gorila, llegaron todos, BDD, no conecta el stun uy lo van a meter bajo la torre a este pobre xapito, al pobre Gorila. lo entretienen y finalmente terminan llevándose el asesinato muy bien jugado por parte de RNG para llevarse la primera kill sobre el soporte Atención, invocadores, porque ahora encuentran a Carza mal parado. Uzi tiene que venir a ayudarlo. Vienen con todo sobre Gorila. Y atención que ya se lo llevaron. Prey también puede caer. Un disparo místico iba a estar. Un disparo místico iba a estar. No tiene su definitiva, Uzi, si no pudo haber intentado algo más. Ahí está la repetición. Se manda con todo Uzi. Vienen los refuerzos. Uy, levantan a tres. Buena definitiva por parte del Esreal. Va a caer también este Zapete. Y finalmente la RNG pasando por encima. Pasando por encima completamente. Sobre Caseta. No pueden hacer absolutamente nada Atención invocadores, BDD está mal puesto ahí, ya lo tienen visto, Khan comienza a recibir el foco, Uzi que se mueve, se desplaza por el costado, Pinut que quiere iniciar, vamos a ver si va a poder, conecta sobre el galio, atención que viene todo el daño por parte de la gente de caseta, no hace mucho eso sí, Carza por el costado, viene la definitiva de este galio, no conecta a nadie, Khan desde atrás, que larga las Teamfights, buena definitiva por parte de Khan, atención que puede ser, atención que puede ser la de Corea, BDD buscando más acción, se consigue llevar al galio. La gente de que RNG con poquita vida, especialmente Uzi Caseta que lo quiere buscar, eh, BDD que está buscando el flanco, BDD que busca el momento. Vamos a ver si van a poder los Stun que no conectan, ralentizan un poquito ahí, le meten un escudito. Finalmente, me parece que va a caer Pinut. Sí, termina cayendo, pero también cae, cae también, cae también. Este es real, también cayó, también cayó BDD. Y finalmente, la gente de Caseta se va a poder alzar con la victoria en esta fight pero absolutamente con lo justo. Y ahora van en busca del varón. Ahora van en busca del varón. Vamos a ver si lo van a poder hacer. El único que está intentando defender es el soporte de la gente RNG. Va a terminar cayendo a su favor. 7-5 el marcador. Invocadores. Todo muy parejo. Parejitos en oro hasta el momento. La presión que hay con Dante por parte de Caseta. Buena, definitiva por parte de este Varus. Meten todo el daño. Let me complicado. Se va a lanzar PDD. Varus que consigue el primer asesinato. Excelente, definitiva por parte del Galio. Pero es un asesinato doble para Prey. Es el show del tirador coreano. Puede buscar el triple. Terminan cayendo todos. Esto va a ser un exterminio, invocadores. Esto ya es un exterminio. Y me parece que Caseta va a poner el suspenso. Caseta va a poner el uno a uno en esta partida. Porque ya están tumbando las torres del exo. Cae la primera. Va a caer la segunda sonrisa en la cara de Pinut porque pueden alargar esta serie, porque siguen peleando, porque Corea contra China nos van a dar una final muy, pero muy reñida. Y ahí está la victoria para Pinut y compañía, quien consiguen su primer punto en esta final. Y la serie se empata uno a uno, invocadores. Y de inmediato comenzaremos con la tercera partida. La tercera partida quien definirá quién queda con ventaja para encarar la última. Y atención que la acción comenzaba de inmediatos porque el Vladimir de RNG recibe mucho castigo, mucho sedio. Tiene que venir carta a ayudarlo. Uy, excelente stun. Primer asesinato. y está perfecto para el Vladimir. Pinut que sigue molestando con su trolete. Pero finalmente no le va a servir de nada. Muy bien jugado por parte de RNG. Y atención, porque ahora van por Khan. El medio del Ignite. Lo van a pelotear. Y ahí está el asesinato para este Vladimir. Nuevamente ese hu. Quien consigue ponerse 2 a 0 en su marcador personal. Pino que respondía con un dragón que finalmente lo tiene que detener. Y atención con la defensiva por parte del Vladimir. Miren cuánto daño. Atención, lo va a explotar. Ignición encima. Está en nada. Está un golpe. Está un básico. Termina cayendo a manos del Vladimir. Son dos asesinatos para la gente de RNG que se pone 4 a 0 en la partida. 4 a 0 en la partida. Mamita. Atención con Pino. Busca el momento. Quiere llevarse a Ledmi. Me, le mete un Mordiscón por el camino. Sigue pegando. Le lanza la definitiva. Viene. Todo el daño por parte de BDD que no conecta finalmente. Ahora sí, es asesinato para el mid laner. Eh coreano que sacó uno de sus comfort picks Él fue el que comenzó el temita del del Sion mid y lo saca nuevamente, extonación sobre Uzi, tiene que gastar su destello viene BDD con todo, lo mandan para atrás a Mink, ojito que tiene que gastar su destello también BDD llega acá con los barriletes cósmicos que no conectan en nadie atención con el Vladimir que se metía entre todos, no hace mucho daño pero se cura bastante, y aguanta también, Uzi sigue metiendo Q por el costado, quien queda solito queda solito BDD, va a terminar cayendo a manos de RNG, nada que hacer para los coreanos que desisten de defender a sus compañeros y simplemente lo tradean por su vida y ahora invocadores, la gente de caseta va en busca de este dragón me parece, no, mentira, porque Karsa está plantado ahí y se los va a evitar todo el focus es sobre gorila termina cayendo a manos del Vladimir, buena definitiva del real conecta con lo justo, excelente el Town por parte de Let Me, se va a llevar a Prey sin problemas, le dice Let Me Carry You Guys porque en 17 minutos RNG está 7-1 en el marcador y me parece invocadores que Van a conseguir este dragón sin problemas. Eh, atención con Khan. Atención con Khan que se envalentona frente al Vladimir. Viene la teletransportación. Uy, lo va a atropellar, lo va a atropellar. Lo cancela un poquito antes, pero ya está servida la kill. Buena kill va a ser esta para Khan porque ese Vladimir va a dar muchísimo oro. Uy, pero atención que te está complicado. Un disparo místico y va a caer a manos de Uzi. Quien consigue llevarse el asesinato sin problemas... Vamos a ver si la gente de casetas puede llevarse esta torreta... Me parece que ya lo hicieron... Pero ojito que llega Karsa... Ojito que llega Mink... Ojito que llega todo el mundo de RNG... Quieren llevarse al Gunplan... Quieren llevarse al pirata Y está Servido... Y hasta ahí la kill... Para Uzi... Que prende con su AS real Y sigue machacando... Y sigue presionando... Y sigue llevándose los asesinatos invocadores... Uzi ahora que se va a lanzar con un desplazamiento arcano... Ahí estaba calcado... Falla la definitiva de Prey... Le meten una exonación encima... Viene la definitiva de Chen. Atención con Gan. Tiene que venir el monzón para ayudarlo al tirador chino. Siguen pegando, siguen cayendo. Buena definitiva por parte de este Ganplank para poder mitigar a todo el mundo. Finalmente, el primero en caer va a ser BDD. El segundo en caer va a ser Prey. Y no hay forma de que las batallas de equipos le puedan ganar a RNG. Esta composición no cede, no cae. Y atención con el duelo 1 vs. 1, cam vs. Ayuhu. Uy, lo que está pegando ese Vladimir un golpe más. Y nada más que hacer que le dice, mejor ni te ayudo. Porque ya el asesinato cayó a tu favor. Y atención que pidieron a Pino. Atención que pidieron a Pinut. Y Usi también quiere ir a la fiesta. Termina ayudando. Termina llevándose el asesinato, la Hanna y la gente de RNG. Que se acerca peligrosamente una ventaja insufrible. Son casi 10K de oro. Y atención que ahora puede venir el varón. Y con esto <coughs> y con esto, invocadores. Puede venir el GG. 3 a 3 el marcador. 5 a 1 los asesinatos para el Midlaner, 6 a 0 los asesinatos para el real Y atención que ya se rompe la base la gente de Caseta. Uy, buena definitiva por parte de Prey. Buena definitiva por parte de Prey. Invocadores, esta puede ser la del equipo chino. Atención con Uzi. Se manda ofensivo. Los hace retroceder. Pero como en toda la partida, ¿por qué BDD siempre queda solito? Siempre BDD queda solito. ¿Qué está pasando con, lo, con, con el chocaleo por parte de Caseta? Siempre solito, atención que va a caer el primer. Uh, lo que pega ese Vladimir lo desaparece, lo fuma. Va a caer el primer inhibidor del carril inferior. Y me parece invocador es que la partida comienza a despedirse. Una de las partidas más dominadas por parte de la gente de RNG. 15 asesinatos, 18 asesinatos, 25 minutos de partida. Ahí está. El nexo ya está expuesto. Y esto finalmente va a ser Asesinato Victoria. Nexo para RNG. Que se pone 2-1 en su marcador personal en esta final. <coughs> Invocadores y se puede venir la última partida. Sonrisa en la cara de Wusu. Va tomar un poquito de agüita. Porque ha estado larga la cosa, ha estado larga la jornada. Y atención con Khan, que recibe el primer ganqueo. Va a terminar cayendo a manos de este hombre Primera sangre para el equipo de RNG. Que si ganan esta partida. Que si ganan esta partida se van a coronar campeones mundiales de la MSI. Atención otra definitiva por parte de Ledmi. Buena. Otro asesinato para él. 2-0 en el top laner. Y cuidadito invocadores que... que cuidadito invocadores que si se fidean. No va a haber nadie que lo baje. Atención. Uy, ahí tenemos un belcos Qué bonito. Ahí está el asesinato de BDD. Versus este Malzahar. Va a ser doble kill. Van a entregar uno solamente. Van a entregar al Rakan. Y por primera vez... En competencia internacional, creo que tenemos a un, a un, a un Belcos en el carril en central. Esto va a ser histórico. Podríamos verlo en la, MSA, perdón, en la Liga Coreana en el futuro. Y atención, viene la definitiva por parte del Mal Sahar, Consigue el asesinato sobre la isla hoy. Va a terminar cayendo 4-2 en el marcador. 17 minutos de partida. Poquitos asesinatos en este enfrentamiento y ojito que viene el mal Sahar, ojito que van en busca de Khan, quieren llevárselo Letnick seguramente va a lanzar su definitiva en breve no porque lo levanta, no porque le hacen todo el castigo le pegan con todo y finalmente termina cayendo, ni siquiera alcanza a salir en la definitiva de Khan, Qué bajo el nivel de Khan uno de los top que sin duda que se esperaba muchísimo, y en esta final está teniendo un nivel muy bajísimo, van a desaparecer a Gorilla, se lo fumaron, ahí estaba, yo lo vi, ustedes también y ya cayó a manos del poder de RNG, los chinos que siguen presionando. Ya están son invocadores porque ahora van por el varón. Las plumas que comienzan a sacar críticos y esto va a ser varón regalado. Pero viene la gente de RNG a decirles que esto no va a ser gratis. Uy, lo que pega ese Belcos, lo que pega ese Belcos. Primera tinfa y buena para Caseta. Se van a llevar a Uzi, me parece. Dios mío, lo que pegó ese Belcos, pero lo que pegó ese Belcos se fumó a la Backlane, se fumó a la Backlane. Y la gente de caseta dice que no hay campeón temprano... Que sigue la pelea... Y atención que ahora se terminan llevando... A nada más y nada menos que Carza... La gente de caseta que se envalentona... Le cancelan en la definitiva... A nada más y nada menos que el Belcos Uzi que pega bastante... Uzi que se sigue moviendo... Uzi mamita que está haciendo... Le pegó un básico al varón... Pero sigue castigando... Termina muriendo a manos de la hoy... Pero Uzi se hizo una pequeña fiesta por ahí... Se movió por todos lados... Se puso todos los escudos... Se vistió de héroe... Y quería llevarse la tinfa y completa... Buena definitiva por parte de Lon, lo va a exterminar finalmente la gente de RNG. Son dos asesinatos por parte de Uzi, se lleva el Belco, se lleva la saya. E Invocadores, una partida que pintaba muy bien para Caseta. Ahora es RNG quienes están entrando a la base. Van a levantar el Leila hoy. Pobre Khan no ha visto ni una. Termina cayendo 1-5 el KDA. Gorila tiene que meterse a la, a la base. Invocadores, me parece, me parece que en 37 minutos va a ser RNG quien se consagre como los campeones del mundo. Toda la felicidad en el rostro de Uzi por esta victoria, Invocadores. Bien, espero que este video les haya gustado, Invocadores. Si es así, si es así, si disfrutaron con la final. No, no, no llores, amigo. No, se me partió el alma, la reputa madre. Se me partió el alma. Iba a llorar. No, 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 por favor. No, no llores. Pinota, amigo mío, no llores. bien Invocadores, espero que este video les haya gustado. Si es así, den un su y suscríbanse y likes. Como siempre, yo soy Las Pink, y Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.